chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, Una Peruana en África. Yo soy Ale Valdés, para los que no me conocen, y este es mi segundo vlog. Hoy estamos sábado, empecé a grabar mi vlog ayer, pero la verdad es que me olvidé otra vez. Así que hoy decidí empezar a grabar mi vlog desde hoy para poder mostrarles el fin de semana, ya que es lo que más interesante de la semana realmente es mi fin de semana. Súper divertido. Así que pues bueno, hoy son como la 1:30. Yo estoy a medio maquillaje porque me estoy alistando para ir a encontrarme con mi novio y sus amigos después de su golf. Ellos han estado jugando golf toda la mañana. Y yo pues me estuve haciendo las uñas, estuve editando, publicando algunos reels para mi página de Partybox Kenya, para mi página de Mimi Box, organizando mi Instagram también, así que he estado editando también un box de ajedrez que está próximo para entregarse en Lima. Así que pues bueno, estuve trabajando un poquito, comiéndome unas cositas ricas aquí en la casa y ahora ya me voy a alistar para poder ir a darles el encuentro a ese restaurante. Es un restaurante de comida india. No me sorprende porque todo el mundo, o sea, todos sus amigos casi son hindúes, entonces siempre tenemos que ir a restaurantes de comida india. Y la verdad me encantan, son buenazos, me fascina la comida india. Quiero comer mi tiki tiki, pollo tiki tiki, no me acuerdo. Pero bueno, miren, hoy me pinté las uñitas yo solita, porque ya les he contado que aquí pintarse las uñas es re caro. Así que me pinté con este esmalte que compré en el supermercado. No sé si sea bueno o si sea mal, la verdad. Pero aquí ya tengo como mis esmaltecitos, mis cositas. Aquí los voy a enseñar. Este de acá es un set que me regaló la mami de mi novio. Y viene como que con su cremita y sus cositas. Y aparte, yo de Perú, bien estoqueada, me traje como que mis... ¿Cómo se llama esto? Me traje mi neceser. Dice Mimi. Me traje mi neceser con mis esmaltes así que tenía en Lima y mis cositas como para hacerme yo, porque el año pasado ya me pasó que yo tenía en Perú la mala costumbre, o la buena costumbre tal vez, de ir a hacerme las uñas todas las semanas casi, porque es barato, porque ahí está 20 lucas, 30 lucas, o sea, 30 soles máximo para hacerte las uñas bien hechas, que te duren con todo. En cambio aquí me cuesta como 60, 70 soles y la verdad que no me parece, o sea, todas las semanas en las uñas. Así que ya aprendí yo poco a poco a hacerme, me está saliendo bonito la verdad. Así que pues bueno, ya listé mi ropa también. Esto es lo que me voy a poner hoy día. No sé si se ve, un pantaloncito, una blusita. La verdad es que me estoy quedando sin ropa. Me estoy quedando sin outfits porque no me traje tanta ropa de Perú. Debí, pero no, o sea, no me pude traer todas mis cosas. Así que nada, me toca buscar. La próxima semana tal vez iré a ver si encuentro más ropita. Porque me estoy quedando sin opciones. Y eso de repetir los outfits como que no me gusta. Así que, bueno, espero conseguir como que opciones así económicas para poder comprarme. Y nada, ya me voy a terminar de maquillar y les voy a enseñar. Ah, me hice una trencita porque voy a ondularme el pelo de natural, natural. O sea, quiero que mi cabello tenga onditas naturales hoy día. Así que ayer... Hoy día, en la mañana me la hice. Ayer me la hice, pero me la quité. Así que hoy día en la mañana me la hice y estuve con esa trencita todo el día. Vamos a ver qué tal. Ojalá que haya funcionado. Así que bueno, ya. Me voy a terminar de maquillar rapidito. Y un maquillaje natural, sencillo, normal. Y luego me voy a ir para allá y les voy a enseñar qué tal. Agarro con este delineador. A mí me gusta darme como que una colita chiquitita en el ojo, porque a veces mi ojo está como que para abajo. Entonces yo lo levanto así. No sé si se ve en el video. Algo así. Chiquito. Nada más. Pero miren la diferencia. Un poquito de bronce. Por si yo soy bronceada. O sea, mi cara. Yo nací bronceada, nací con bronzer incluido. Pero me pongo un poquito como para darle forma. De la mitad para acá, ¿sí? Ya, de la mitad para acá. Y agarro así una pizquita y me pongo en los lados de la nariz. Porque mi nariz es como de chanchito, ¿ya? Todos saben. Entonces me pongo hacia los costados. Bueno, ya me cambié, me puse esta blusita que se tiene que poner con un BBD porque es transparente. Ahí se ve, miren, es transparente. Así que no sé si ponérmela suelta o meterla en el pantalón. Creo que lo voy a meter en el pantalón, la verdad, porque se ve más bonito. Y me lo puse con estas sandalias
son altas para que le dé como más style. Y le di estos detallitos con este collarcito que me regaló mi primita Mai, que me encanta. Y mis aretes grandes, que siento que me dan como que suben un poquito el look, por más sencillito que esté. Y como siempre, una carterita que elegí hoy marrón, porque ya saben que tengo marrón y negro. Entonces yo combino como marrón o negro, depende de lo que me vaya poniendo. Así que bueno, ya estoy lista. Voy a arreglar un poco mi desastre porque ni les enseño que dejé todo desordenado. Y ya me voy para allá en breves. El cricket en la tele, pero no funciona. Y estamos jugando con retitos. Me encanta este lugar. Siento que debería haber uno así en Perú. Miren qué chévere. Tiene como mesas de billar y tiene estas mesitas como para jugar fútbol, tenis. Yo vine aquí una vez solita, hace tiempo, el año pasado. Y se puede ver así como que toda la ciudad. Miren el cielo súper bonito, con el sol. Porque adentro hace demasiado calor, entonces aquí está más fresquito. Estoy sudando de todo lo que hemos estado jugando. Pero está súper divertido. A mí me encanta este lugar porque tiene como jueguitos y puedes tomar unos traguitos. Pero está mejor venir día de semana porque ahorita está como que lleno de chicos así jóvenes, adolescentes. Pero igual está chévere. A mí me encanta el cielo de acá. Luego vamos a ir a comprar unos chocolates que tienen como que chili picante adentro, que son buenazos, que el año pasado probamos y estaban deliciosos. Así que aquí abajito hay como unas tienditas que venden café, chocolates, sí, así que vamos a ir a probar también por ahí. Pero el clima está súper rico hoy día, me gusta. Vamos. Oh, wow. I love you. Serrano. Me da risa. Tres leches, queso. Están todo en español. Bueno, otras cosas están en otros idiomas, pero. Pechuga de pavo. Just come to the food court. Esta es una tienda como de licores.
pero está todo cerrado. Y el supermercado también. Es por la hora, porque ya es súper tarde. Es como que las 6 de la tarde. Pero es súper bonito aquí, me encanta. También tienen como que de alcohol, así. Este es de chili con chocolate. Este se llamaba The Dark Side. Caramel chocolate. No sé. Kenya Coffee. No me acuerdo. Raspberry. Raspberry. Mint. Mint. The first one. No, the first one you choose. The first one. Crispy chocolate. Mexican chili. Yeah, this is a Mexican chili. So dark you can't have it. Okay, I'm gonna... This is a caramel. The one in the corner there. Hoy ya estamos domingo. Ayer fue un día súper bonito, como ya vieron. Me divertí un montón. Alguien que está taladrando, creo. Bueno, ayer fue un día súper bonito. Y regresamos a la casa, nos comimos los chocolates. Fue un día súper bonito ayer sábado. Y hoy domingo va a ser un día un poco más relax, un poco más tranquilo. Ya tomamos desayuno y Matt se fue al golf, como siempre. Y ahora yo me voy a poner aquí a hacer mis cosas. Me quiero hacer un facial porque mi cara está pero... Y luego me voy a poner a trabajar en las Party Box porque ayer tuve mi primera orden, por fin. Y la verdad es que me emociona mucho empezar a hacerla. Estoy persiguiendo otra que me están preguntando, así que espero que también me la pidan. Y voy a empezar a hacer unas cositas que me he dado cuenta que necesito. Necesito como un formato de pago para Mimi Box, para Party Box y para la magia en mí, porque siempre tengo que estar dando copy paste. Este es mi nombre de cuenta, bla, bla, bla. Voy a hacer como una hojita que diga formato de pago, bla, 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 como para mandárselos a todos y que no cometa errores. Así que bueno, eso voy a hacer hoy día. Y voy a preparar cinnamon rolls porque hemos visto una receta en internet que es como que cinnamon rolls con manzana. Con manzana caramelizada. Y nos hemos quedado los dos como, ¡oh, por Dios! Así que hoy día lo voy a hacer. Lo vamos a hacer. Bueno, fácil lo hago yo sola porque yo me emociono y me gusta tomar el control de los postrecitos. Así que lo voy a hacer ahora y ustedes me van a acompañar a hacerlo. Tengo casi todo, me faltan 3 cositas nada más. Así que vamos a ir a Zucchini a comprarlos tú y yo juntos. Y ya, bueno, nada, ese va a ser mi sábado hoy. Estoy haciendo la cama. Y digo, mi domingo, y ya les voy enseñando todo lo que hacemos el día de hoy. Hola amigos, amigas, ya me bañé, ya me alisté, ya me cambié. Y ahorita estoy lista para irme, voy a ir al súper a comprar los ingredientes que me faltan para los cinnamon rolls. Estoy emocionada, son realmente ingredientes sencillos, creo que va a ser una cosa fácil. Me he puesto esto acá porque está haciendo frío por primera vez. Todo mi tiempo aquí creo que siento, oh mordida, está haciendo frío. Así que me he puesto como un busito, esta cafarianita que abriga y mis zapatillas. Y ya voy a agarrar la bolsita y mi tarjeta para ir para el supermercado. Y espero grabar por ahí un poquito, les voy a enseñar. Y estoy emocionadísima por los cinnamon rolls. Estoy así como que, ay, quiero. Así que ya bueno, en un rato les voy a enseñar cómo me van saliendo. Hay demasiadas levaduras, no sé cuál sea la que tengo que comprar.
Me muero, creo que esta. No sé. ¿Cuál se ve más normal? Instantáneo, levadura instantánea. Esto creo, ¿no? Al final compré el pan aquí en Westland, porque yo lo compro más lejos en el Zucchini, pero demora muchísimo ir hasta allá. Así que esperemos que esté rico, se ve bueno. Ay, yo que decía que hacía frío, he salido y había un solazo, estoy sudando literal, sudando. Ay, me voy a cambiar y les voy a enseñar de una vez mejor. Compré este pancito, que miren, es sour bread. Sour bread, una cosa así, no sé si se puede ver de ahí. Es súper suavecito. Súper suavecito. Este pan se ve brutal y buenísimo. Y es la primera vez que lo compro en Art Bakery, porque normalmente lo compro en Zucchini, pero me dio demasiada flojera caminar hasta allá. Así que espero que esté rico. Y también compré leche, que me faltaba para los cinnamon rolls. Compré esta levadura al final porque vi que la otra era orgánica y que venía súper poquito. Entonces dije, fácil, no me alcanza. Así que compré esta de acá. Esta de acá. Compré vainilla, esencia de vainilla. Esta canela. Ya tengo canela, pero dije, pucha, por si acaso se me acabe, porque yo uso bastante canela. Canela. Compré esta cocoa. ¡Tarán! Se parece la cocoa Winters, esa que deben parecer torta de chocolate. Y compré el azúcar impalpable, el azúcar blanca, que espero que también sea la correcta. Así que nada, me voy a cambiar, me voy a poner algo súper caluroso porque me muero de calor. Y voy a empezar a preparar los cinnamon rolls. Pero descubrí este truco, miren, en internet. Bueno, poner un poquito de aceite de oliva en las manos. Un poquito, y me eché toda la... Un poquito de aceite de oliva. Y se llenan las manos de harina. O sea, literal, he metido mi mano al recipiente de harina. Se llenan las manos de harina así. Y así pueden manipular la masa sin que se les pegue en ningún lado.
los cinnamon rolls han salido deliciosos. Miren. La textura es magnífica, es... Bueno chicos, así salieron los de canela con manzana. Ahí ven los rositos de manzana, están buenazos. Tal vez no se ve más rico, tengo que mejorar la presentación. Pero el sabor es súper rico. Oh. You like them. Buenos días, chicos y chicos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos tarde, en realidad es hoy día lunes y toda la mañana estuve trabajando en las primeras órdenes de Party Box. Como ustedes saben, yo les conté que hice una empresa aquí y por primera vez me han hecho dos órdenes, una de un Party Box y otra de unas libritas de colorear, y la verdad que estoy súper emocionada. Ya ni me olvidé de todo, de grabar, de todo, porque estaba como que, oh por Dios, tengo que, ya hice los diseños, tengo que mandarlos a imprimir. Y ahora que voy al Carrefour a hacer las compras de la semana, voy a aprovechar para mandarlos a imprimir. Y apenas esté listo, les voy a compartir cómo me quedó y cómo fue y todo. Porque la verdad es que estoy súper emocionada, es un pedido grande y es el primero que me hacen. Así que esperemos que de este salgan muchísimos más. Así que bueno, ahora sí, yo ya me despido. Aquí acaba el vlog. Como vieron, ayer fue un día súper tranquilo. Y lo que pasó, que seguramente se dieron cuenta, el día sábado yo me alisté, me puse toda quicky, chiqui, fancy dancy, bueno, al menos un poquito, y terminamos yendo a un restaurante que es como que, no es un restaurante, sino es como que un lugar en donde puedes rentar y hacer tu propia comida. Eso es muy común entre la gente de la India, les gusta como rentar un espacio donde tengan una cocina y todo, y ellos mismos hacen su propia comida. Y pues eso fue lo que hicimos, y el lugar no era nada bonito como pudieron ver, pero comimos riquísimo porque ellos lo cocinan súper rico. Ayer solamente probamos los cinnamon rolls, pedimos pasta y ha quedado un montón. Miren esta delicia. Voy a comer hoy día lo que dejé ayer, porque pedimos demasiado, como siempre. Gracias por ver este video. Si les ha gustado, porfa, denle like, compártanlo, suscríbanse y todo. Y estén atentos porque voy a seguir publicando muchos más videos y otros vlogs. Así que, un beso, adiós.